Era la primera vez que la joven judoka Pozo Almontina Rayén Riquelme Tapia representaba a Chile en un torneo sudamericano. Y a pesar de que los resultados no fueron los esperados, la pequeña deportista demuestra que está hecha para grandes torneos y tiene un futuro auspicioso en este deporte que cada día que pasa gana más adeptos. Y no estamos hablando de la región, la capital regional ni del país, sino de nuestro querido Pozo Almonte, que cada día que pasa se transforma en una urbe con destacados deportistas y con un centro de alto rendimiento del deporte regional. Hay una muy gran capacidad, acá es mínima a comparación de allá. Bueno, va aumentando cada vez más porque se está considerando ahora un mayor deporte. Por ejemplo, hay más niños. Una clase, la clase con menos alumnos son 15 o 16 por ahí. Bueno, cualquier deporte es bueno, lo que importa es que hagan deporte, porque si quieren mantener una vida saludable y sana deben hacer deporte, porque si yo puedo, cualquiera puede hacerlo. No hay que olvidar que este desarrollo se debe al fuerte impulso que le ha dado el deporte local. El alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, junto a su honorable cuerpo de concejales, quienes más unidos que nunca han apoyado toda iniciativa que desarrolla el deporte de alta competición y han apoyado a los deportistas que representan obviamente los diversos lugares donde se desarrollan las competencias. De hecho, Rayén y su familia no escatiman palabras de agradecimiento a todo lo realizado por el alcalde, los concejales y la municipalidad en pos de su desarrollo personal y como deportista en todo este tiempo que lleva compitiendo y dejando el nombre de Pozo Almonte en lo más alto de las referencias deportivas a nivel regional y nacional.